vamos a dar inicio a un nuevo video sobre la pasada de la Santa Cruz desde la bella comunidad de Aldea El Oratorio, donde la trasladarán a una bella comunidad que se llama Caserío Los Limones. Si vamos a un poco de contexto, esta actividad se realiza una vez al año, donde las familias realizan este traslado para que todas las personas puedan tener una vez al año la Santa Cruz en sus hogares. En esta oportunidad se encuentra danzando el baile de los animalitos, quien estarán a cargo de realizar el traslado a la bella comunidad de Caserío Los Limones. El baile de los animalitos es una tradición cultural celebrada principalmente en Guatemala. Disfrutemos de esta bonita danza. Llamado, estoy pronto, que me manda, rey señor. Ya vení, querido amigo. Rabio furor contra Tauro, que es mi enemigo. Así quiero que tú vayas. Yo pide valor, con esta mi relación le digas cuál será su pensar. Si dormido lo habrá soñado, él se coronar, el príncipe de las leñas y todo verbo animal. Porque sepa que la corona, solo yo la poseo, su herencia paternal. Así que no me urge de un ejemplar en él, toda su compañía rendido como tal. Sabéis que soy vuestro criado, me debo de excusar, por la relación a Tauro pronto le habré de relatar. Yo te salve, Tauro, en paz, te libre del Señor. Venga vuestra compañía. ¡Estamos todos, señor! De esta manera es como les presentamos esta bonita danza de los animalitos. Iniciamos con este video, así que quédate hasta el final para ver qué es lo que nos encontramos en este bonito recorrido. La procesión de la pasada de la Santa Cruz es una festividad religiosa cultural muy importante en los diversos pueblos de Latinoamérica. Acá están preparando lo que es el mortero para tirar una bomba.
en lo que es la pasada de la Santa Cruz. Aquí viene la algarabía de todos los niños en lo que es el traslado de la Santa Cruz hacia la bella comunidad de Caserío Los Limones. En este momento ustedes pueden visualizar acá un vehículo con la marimba y la palangana del carro. Estas son las tradiciones de Guatemala, las tradiciones de Granados en Baja Verapaz. Acá van pasando los amigos con la marimba. Ahí pueden darse cuenta ustedes cómo es el traslado de la Santa Cruz. Y al fondo podemos darnos cuenta de lo que es el baile de los animalitos junto a la Santa Cruz. Nos encontramos ubicados en la bella comunidad de El Oratorio, donde en esta oportunidad se encuentra realizando la pasada de la Santa Cruz la comunidad de El Oratorio. Este es el baile de los animalitos. Esta danza es muy tradicional en Granados, Baja Verapaz. Y así es como se realiza la pasada de la Santa Cruz en las bellas comunidades de Granados, Baja Verapaz. En esta oportunidad estamos en Oratorio. Acá pueden ver ustedes la danza de los animalitos, donde también personas se encuentran cargando en los hombros a la Santa Cruz. Al fondo podemos ver a un grupo de personas de la comunidad que acompañan este recorrido a la casa de habitación donde permanecerá por un año la Santa Cruz en la comunidad de Los Limones. Las personas de la comunidad se encuentran realizando lo que es un rezo en el proceso de la caminata. En este momento pues acá estamos con un grupo de niños. ¿Qué opinan de la Santa Cruz? ¡Qué bonita! ¿Es una buena tradición para Guatemala? La comunidad de Oratorio y el Caserío Los Limones, por tener la hermandad de la venerada Santa Cruz. Aquí ya se sabe que estamos en su celebración del traslado de una cofradía a otra, para que la festividad no muera y siga en funcionamiento de su hermandad. Y así es como las personas saludan a tío Rubén Zuleta. Él es uno de los pioneros fundamentales en todo este proceso del Día de la Santa Cruz y de las festividades del traslado de la Santa Cruz en Aldea El Oratorio y, por qué no decirlo, en Granados, Baja Verapaz. Acá se encuentran arreglando el mortero para continuar tirando lo que son las bombas. Hay que estar sacando toda la basura que queda rezagada en lo que es el mortero. En este momento ya nos encontramos llegando a lo que es el caserío Los Limones. Ahí pueden visualizar cada uno de ustedes el vehículo con la marimba. Atrás viene la danza de los animalitos. Ya nos encontramos llegando a la bella comunidad de Caserío Los Limones. Acá pues ustedes pueden darse cuenta a las personas que se encuentran tocando la marimba en el vehículo. Y la danza de los animalitos que continúa danzando en honor a la Santa Cruz. Acá pueden visualizar ustedes todo el grupo de personas que se encuentra recorriendo este momento hacia Caserío Los Limones. Ya para ir finalizando, pues hasta acá les mostramos a cada uno de ustedes lo que es el traslado de la Santa Cruz desde Aldea El Oratorio hacia la bella comunidad de Caserío Los Limones. Ya no les mostramos el recorrido final,
porque nos quedamos sin carga en la cámara Insta 360 y estamos finalizando este video desde nuestro celular. Estas son algunas tradiciones del bello municipio de Granados. Yo espero que les haya gustado este video. Será hasta en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal de Granados Baja Verapaz.